Ahora con ustedes, el pastor Andrés Portes. Génesis capítulo 22, versículo 7, versículo 8. Génesis capítulo 22, versículo 7 y versículo 8 presentan un cuadro hermoso de lo que vamos a trabajar en esta hora. Durante la semana hemos hablado acerca de nuestro Dios, tocando algunos títulos como Elohim como Yahweh, Yahweh de los ejércitos y demás. Hoy queremos trabajar con otro título que aparece en los labios de Abraham, Jehová Jireh, Jehová Provera. Dice el versículo 7, entonces, Génesis 22, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña. Mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban como juntos, ¿oramos? Querido Padre Celestial, muchas gracias por estar con nosotros y gracias por estar con en la presencia y en la vida de cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo. Permite a Dios que ahora, al estudiar su palabra, su gracia nos alcance y que nuestra vida pueda reflejar su presencia. Dios Santo y Eterno, tome nuestra vida en sus manos y lávela con la sangre de Jesús. Habilítela con su gracia y llénela con su espíritu. Vístanos con su manto de justicia y permita que su luz pueda reflejarse en nosotros. Guíenos, Señor. Se lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén. Jehová proveerá. Cuando estudiamos en la Biblia los títulos o los nombres de Dios, encontramos que, número uno, Dios es un ser capaz de crear capaz de comunicarse, pero también es capaz de amar. Dios quiere relacionarse con sus hijos. Dios quiere llevarse con sus criaturas. Dios quiere habitar con nosotros y Dios quiere habitar en nosotros. Y todo esto podemos estudiarlo a través de la vida de Abraham. Hay mucho que decir de la vida de Abraham, pero vamos a destacar algunos uh, pincelazos, algunos aspectos. En el capítulo 18 del libro de Génesis, los versículos 17 al 22, mire usted lo que nos relatan. Comencemos aquí. Génesis capítulo 18, versículo 17 hasta el versículo 22. Dice la palabra de Dios. Génesis capítulo 18, versículo 17 al 22. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, ¿le voy a ocultar a Abraham la misión a la que he venido? Ya que he estado en su casa, me invitó a comer, me lavó los pies junto con los ángeles que me acompañan. Ya comimos, ya envié a los ángeles a la misión, ahora debo ir yo también. ¿No le voy a decir a Abraham en qué misión yo ando, qué es lo que vengo a hacer? ¿O acaso no es Abraham mi amigo? ¿No compartimos juntos cada día? ¿No hablo yo con Abraham en ciertas um, uh, situaciones y comparto con él mis inquietudes? Y ahora que voy a Sodoma y Gomorra, y ahora que voy a destruir esas ciudades, y ahora que voy a quemar todo eso, ¿lo voy a encubrir a mi amigo Abraham? Mi pregunta: ¿hay en esta expresión uh, un dejo, una pincelada de amistad, de comunicación, de amor? ¿Sí o no? ¿De relación? ¿Era Abraham amigo de Dios? ¿Era Dios amigo de Abraham? Se comparten los amigos los problemas y las dificultades. Oye Abraham tengo un tremendo problema. Tengo que ir a acabar con todo lo que está en Sodoma y Gomorra. De hecho, ya envié los dos ángeles destructores, pero yo quiero estar allí también. Quiero ver qué es lo último que se puede hacer. Si puedo extender mi misericordia hasta lo último aquí vine, porque porque yo quiero estar aquí, Abraham. Yo no quiero destruir a esa gente. Y usted conoce el resto del relato, pero dice el versículo número 19. Porque yo sé, dice el Señor, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Y le falló Abraham a Dios o no le falló? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Le falló o no le falló? ¿Sí? ¿Usted le ha fallado a Dios? Sí, yo le he fallado a Dios. Sí, pero Dios sabe el futuro de tu vida y la mía. Y aunque le hemos fallado, el Señor siempre espera por nosotros. Sin mí, nada podéis hacer. Y dice el relato, versículo 20, entonces Jehová le dijo. Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham, estando aún delante de Jehová, y se acercó a Abraham y dijo, ¿qué le dijo Abraham? ¿Destruirás también al justo con el impío? En otras palabras, Señor, ¿qué es lo que tú piensas hacer? Ay, Abraham, voy a acabar con toda esa gente. Pero, ¿cómo es posible? Su pecado es tan grande, Abraham, que ya no tiene salida. Solo le queda la destrucción. Pero, ¿cómo va a ser? Señor, pero espera un momento. es que comienzan a hablar los, los dos amigos. Pero, Señor, ¿y entonces destruirá al justo con el impío? Tú no puedes hacer eso, Señor. Y sí, y sigue diciendo el relato bíblico. Versículo 25: Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¿Quién está aconsejando a quién? ¿A quién está aconsejando? ¿Son amigos? ¿Sí o no? Sí. Es bueno que usted le dé los consejos al Señor también. Señor, y si aparecen 50 personas justas en la ciudad, los perdono. Y si nada más hay 40, los perdono. Y si solo hay 30, los perdono. Y si solo hay 20, los perdono. Señor, no te moleste, pero la última. Y si hay 10, los perdono. ¿Cuántos aparecieron? Sí, ninguno. Dios hizo un pacto con Abraham. Dios y Abraham fueron muy amigos, y el pacto que Dios hizo con Abraham lo ratificó seis veces. Seis veces le aseguró y le confirmó que su pacto era fiel y bien establecido. Número uno, Génesis capítulo 12, versículo uno al cuatro. Dice el versículo, capítulo 12, versículo uno: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra y se fue Abraham como Jehová le dijo y Lot fue con él y era Abraham de edad de setenta y cinco años cuando salió de Aram pregunta número uno aceptó Abraham la palabra de Jehová sí Pregunta número dos. ¿Aceptó Abraham la compañía de Jehová? Sí. ¿Creyó en las promesas de Dios? Sí. ¿Salió de su tierra? Sí. ¿Sabía para dónde iba? No. Pero llegó en la compañía de Jehová. ¿Qué significa Yahweh? El Dios siempre presente. Siempre estaré contigo. Cuando Dios llamó a Abraham para dejar su hogar paterno, Abraham aceptó la palabra de Dios. Número dos. Génesis capítulo 13. Cuando llegó a la tierra a la que Dios lo había llamado, miren lo que pasó, perdón, Génesis capítulo 12, versículos 6 y versículo 7. Dice el versículo 6: Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el valle de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Una pregunta, eran Dios y Abraham tan amigos que frecuentemente hablaban? Donde quiera que Abraham llegaba, levantaba un altar. ¿Sí o no? ¿Para adorar a quién? Para hablar con quién? Con Jehová. ¿A cuánto le gustaría hablar con el Señor? ¿A, no le gustaría usted hablar con el Señor? Sinceramente, ¿cuánto le gustaría echar su habladita con el Señor? Amén. amén, amén. Número tres, cuando experimentó el chasco de la elección egoísta de Lot, cuando Lot decidió separarse de Abraham porque tenía muchos ganados y muchos siervos, y Lot decidió tomar toda la llanura y le dejó las montañas a Abraham. Me imagino al Señor mirando el episodio y decir: Mira, este tipo que Abraham es a quien yo llamé el hijo de, de la promesa de quien voy a hacer el pueblo, y ahora viene este muchacho y le toma la mejor tierra. Le dice, ok, Abraham, ven acá, no te preocupes, mira, ven acá. Génesis, capítulo número 13, versículo 14 al 17. Recuerde que estamos hablando de Jehová proveera Génesis, capítulo 14, 13, versículo 14 al 17. Y el mensaje es para usted y para mí. Y Jehová dijo a Abraham, después que lo se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Quién estaba con Abraham? Dios. Dios. Y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Número cuatro. Otra ratificación del pacto de Dios con Abraham cuando necesitó que se restaurara su confianza después de la batalla contra los reyes que habían arrasado con Sodoma y Gomorra y se habían llevado preso a su sobrino. Capítulo 15, versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Versículo 5. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Y qué dice el versículo 6? Y creyó. y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿A quién le creyó? A Jehová. ¿Quién hablaba con él? Jehová. ¿Quién prometió cuidarlo y protegerlo? Jehová. Número 5. Cuando pecó y necesitó perdón, Dios se le presentó para ofrecerle ese perdón. Capítulo 17, versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le pareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Pecó o no pecó, se llevó del consejo de la esposa y se, y se casó con Nagar también, sí o no. ¿Tuvo un hijo con Agar? Sí. ¿Era así que iba a cumplir su palabra? No. ¿Le falló? ¿Le falló? ¿Lo abandonó Jehová? No. Se le apareció. Tú tienes 99 años. No tienes el hijo todavía. Tu esposa es una anciana. Humanamente hablando ya se perdió la oportunidad. Pero yo soy el Dios Todopoderoso. Camina conmigo. Confía en mí. Versículo número 2. Capítulo 17. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y número 6, capítulo 22, versículo 15 al 18, otra vez Dios ratifica el pacto con Abraham. Pastor, ¿por qué nos está diciendo estas cosas? Porque el Dios que tú crees y yo creo es el Dios de Abraham. Porque Dios es fiel a sus promesas, porque Dios no miente, porque Dios no abandona a sus hijos, porque Dios es fiel a sus promesas, porque Dios cumple su palabra y Dios no nos ha abandonado ni nos abandonará. Capítulo 22, versículo 15. Hasta el versículo 18, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Y aquí comenzamos a trabajar. ¿Le parece bien si nos ponemos en pie y hacemos una oración? Querido Padre Celestial, muchas gracias por estar con nosotros en esta hora de su día santo. Muchas gracias por la compañía de los ángeles que están presentes. Muchas gracias por el Espíritu Santo que se mueve de persona a persona. Dios eterno, envíe más ángeles poderosos a esta reunión y permita que puedan batir poderosamente sus alas y que el ambiente se llene de más luz. Saque de este lugar, Señor, cualquier situación, cualquier espíritu, cualquier cosa que interrumpa su palabra. Haga un círculo poderoso con sus ángeles en torno a todos estos edificios para que solo tengamos comunión con usted. Toque el corazón de cada persona presente, que su palabra encuentre lugar. Señor, Señor, tome nuestro corazón en sus manos. Visítenos, Dios. Que el fuego de su espíritu pueda quemar cualquier escoria que impida que su palabra haga su efecto. Dios eterno, perdone nuestras faltas y pecados, lávenos de toda iniquidad, quite de nuestra vida lo que interrumpa su presencia y llene de luz este lugar, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Dios escogió a Abraham para hacer de él una gran nación. Dios señaló a este hombre para que a través de él el mundo conociera el carácter de Dios. Y al esperar tantos años para darle el hijo de la promesa, la fe de Abraham fue probada y Abraham falló. Después que Abraham falló, entonces Satanás lo acusó delante de Dios. De hecho, hay una frase, hay una cita que dice... Satanás le había acusado ante los ángeles y ante Dios de no ser digno de sus bendiciones. Patriarcas y profetas, página 151. ¿Por qué Satanás lo acusaba? Sencillamente, dice la cita, por haber demostrado a Abraham falta de fe en las promesas de Dios. Pregunto a usted, ¿había prometido Dios que le daría un hijo? Sí, ¿Sí o no? ¿Podía Abraham esperar tranquilo que ese muchacho llegara? Sí. ¿Las posibilidades de Dios son las posibilidades de los hombres? No. no. Las palabras y las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Dios no depende del hombre ni de la fuerza del hombre para cumplir su propósito. Dios no depende de las estrategias de los hombres ni de la creatividad de los hombres para cumplir su palabra. Dios es soberano y todopoderoso. Te dije que te iba a dar el muchacho y te lo voy a dar como un milagro porque yo soy el Dios de los milagros. ¿Se han dado cuenta que cuando recibimos algo y nosotros tuvimos algo que ver, nos falta la fe para creer después que nos lo dio Dios, sí o no? ¿Sí o no? Y algunos de nosotros somos tan duros, somos tan tan especiales, por no decir otra palabra, que Dios tiene que permitir ciertas situaciones y circunstancias para poder darnos las cosas. ¿Cierto o falso? Cuando mamá no quería entregarse al Señor una madrugada preocupado, yo no quería que mi dueña se me perdiera. Me dice, tu mamá tiene un corazón tan duro, pero tan duro que solo con dolor se va a arrepentir. Digo, pues dale dolor. Si ese es el problema, dale dolor. Yo lo que quiero es que no se pierda. Y querido, con mucho dolor, se entregó a nuestro Señor Jesús. Pude hacer su funeral pero estaba sellada para la gloria de Dios, para la salvación y la vida eterna. A nadie le gusta el dolor, pero lea el Salmo 37. da que alguna hay que darle un poquito de, me entiendes? Permita Dios que ese no sea tu caso. Vamos a ver ahora esta parte hermosa del trabajo de esta mañana. Dios había escogido a Abraham. Abraham había fallado. Salmo capítulo 24, versículo 3 y versículo 4 presenta el aspecto ético del carácter de Dios. Mucha gente olvida la ética o olvida uh, los principios de Dios y piensa que de cualquier manera van a llegar al cielo. Queridos, Salmo 24, versículo 3 y versículo 4, allí establece una pregunta muy interesante y una respuesta más interesante. Aún dice el versículo 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y dice la Biblia, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Cuando el Concilio Celestial se reúne y Satanás presenta una acusación en contra de Abraham, el Concilio tiene que tomarla en cuenta. ¿Cómo es posible, dijo Satanás, que bendigan a este hombre? Mira lo que acaba de hacer para cumplir los propósitos de Jehová. Se casa con una mujer de otro linaje y mira ahora la situación. La mujer tiene un muchacho. La esposa de él mira cómo está um, furiosa con el niño que acaba de nacer. La sierva, la, la criada, mira cómo se crea ahora la señora y la, la dueña de la promesa. Eso es un verdadero tollo, señor. Es un disparate. ¿Cómo tú vas a bendecir a ese príncipe? Tú no lo puedes bendecir, tiene que probarlo antes. Y si no es fiel, entonces Él no puede ser el padre de la muchedumbre, Él no puede ser el, el especial que tú escogiste. Tienes que probarlo, Señor. Había fallado Abraham, había fallado. Y ahora el Concilio Celestial dice: hay que probarlo. ¿Cómo? Capítulo 22 de Génesis, mire lo que allí aparece. Queridos padres, tengan mucho cuidado. ¿Cómo estamos viviendo en la presencia de Dios? Porque esto no es de cualquier manera ¿eh? Capítulo 22 Génesis Y aquí comienza El relato eh, Lamentablemente es un relato triste Pero Pero es un relato Versículo 1 Aconteció después de estas cosas ¿Qué dice ahora? Que probó Dios a Abraham Y le dijo ¿Cómo que dice la Biblia aquí? A ver si la suya dice así. Dice que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, M aquí. ¿No leímos una cantidad de pasajes donde Abraham y Dios hablaban frecuentemente? ¿Sí o no? ¿No leímos una cantidad de pasajes hasta donde Dios fue y comió en la casa de Abraham? ¿Se conocían o no se conocían? ¿Sabía Abraham cuando era Dios que le hablaba? ¿Sí o no? ¿Quién le está hablando aquí a Abraham? Dios, ¿qué le va a decir Dios? Abraham no sabe. ¿Qué es lo que está pasando? Dios sí lo sabe. En la vida tuya, Dios sí sabe lo que está pasando. Dios no te abandonó por lo malo que hiciste. Al contrario, Dios te anda buscando para ayudarte en ese problema. Pero te esconde y le huye, ¿cierto o falso? Abraham fallaste, querido. Abraham me hiciste quedar mal. Abraham, allá arriba, allá me, tira, me la tiraron en la cara. Abraham, aquí hay una situación difícil. Abraham, tenemos que entrar en la situación. Y le voy a decir una cosa: huir a la prueba de Dios, o mejor dicho, huir a la situación no salva a nadie. Hay que hacerle frente a la cosa. En mi país hay un dicho que dice: a lo hecho, ustedes se lo saben. Versículo número uno. Vamos a hacerlo con sonrisa porque esto es bien duro, ¿eh? Y así duele menos. Versículo dos. Y dijo, toma ahora tu hijo. ¿A quién debía tomar? ¿Qué edad tenía Abraham cuando tuvo su hijo Isaac? ¿Cuántos años tiene Abraham? 99. Así que el niño nació cuando Abraham tenía cuántos años? 100. Imagínense un hombre con un hijo a los 100 años. Ahora. Si miramos bien, a Isaac ya estaba grande, dice la sierva de Dios, que Abraham tenía casi como 120 años de edad. Era el hijo de la promesa, no había otro. El corazón de Sara estaba pegado al corazón de su hijo. A pesar de la edad de Sara, a pesar de la edad de Abraham, Dios le dio el hijo. Pero ahora Abraham tiene que pasar por una prueba que él mismo se buscó. Y está todo el universo mirando y contemplando la escena. Hay una cita preciosa que escribí para ustedes. Aquí está, padres queridos, padres queridos, oigan esto. Dice en la página 150 de Patriarcas y Profetas lo siguiente, escuche esto, dice, el sacrificio exigido a Abraham no fue solo para su propio bien, ni tampoco exclusivamente para el beneficio de las futuras generaciones. Es decir, lo que Dios le está pidiendo ahora a Abraham, o lo que le va a pedir, como vamos a leer, no era solo para beneficio de Él, ni siquiera solo para beneficio de nosotros. Había algo más envuelto. Recuerde que todo lo que sucede en la Tierra, todo el universo entero lo está mirando. No me hable de vía satélite, yo no sé cómo es, pero ellos todo lo están mirando. Y lo voy a leer ahora. Por favor, queridos, ¿se entiende por dónde vamos? ¿Sí o no? ¿Hay envuelto un principio ético en todo lo que hacemos? Anda Dios tapándole la cosa mala a sus hijos y la Biblia le tira las cosas a la luz a la gente. ¿Recuerdan un señor llamado David? ¿Se acuerdan? Se la tiró el Señor así declarada toda. Algunos dicen, oye, esa parte de la Biblia como que deberían cortarla y quitarla porque nada más deben presentar lo bueno. No, 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 no. El sacrificio exigido a Abraham no fue solo para su propio bien. Ni tampoco exclusivamente para el beneficio de las futuras generaciones, dice, sino también para instruir a los seres sin pecado del cielo y de otros mundos. Ahí, mamacita. ¿Instruir a quiénes? A los seres sin pecado del cielo y de los otros mundos. Todo lo que ocurre en esta tierra son lecciones para ellos aprender. Tú y yo somos los capítulos que Jehová escribe para que ellos conozcan el carácter de Jehová. Y dice ahora la cita, el campo de batalla entre Cristo y Satanás, el terreno en el cual se desarrolla el plan de la redención, es el libro de texto del universo. ¿Cuál es el libro de texto? Esta tierra. ¿Quiénes son los libros? Tú y yo, la gente, el universo está mirándote a ti, a mí, para conocer el carácter de Dios. Para conocer los títulos de Dios, para conocer más a Dios. Y al mirar a Abraham, se dieron cuenta que Abraham falló. ¿Qué pasó? Que Abraham no cumplió, no aceptó la promesa de Dios. ¿Qué pasó? Y a pesar de Abraham haber fallado, como quiera Dios cumplió su promesa, porque Dios no falla. Le dio el muchacho y después que se lo dio, entonces Satanás dijo: A ese tipo hay que probarlo. ¿Sí o no? ¿Te acuerdas de Job capítulo 1? quién subía al concilio celestial. Y a quién representaba a Satanás. Lamentablemente. Cuando Cristo vino a la tierra dijo el príncipe de este mundo viene, pero no tiene nada conmigo. La palabra príncipe significa el principal. Hasta que Cristo murió en la cruz, quién representaba a la tierra? Satanás. Así que Satanás en el concilio dijo, "Abraham, ese tipo vergüenza debería darte a ti. Mira lo que te hizo." ¿Y qué dictamina el concilio? Hay que probarlo. ¿Y quién debe probarlo? Tú. Es tu amigo. Ay, papacito. Capítulo 22. Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Padre Santo. Santísimo Señor, ¿qué debía hacer Abraham con el Hijo? Ahora déjeme hacerle unas cuantas preguntas. Número uno, ¿aprobaba Dios el sacrificio humano? ¿No era ese el Hijo de la promesa? ¿No era a través de ese que se iba a llenar la tierra de gente? Y entonces tiene sentido esto. ¿Verdad que cuando tenemos pruebas usamos mucho la pregunta y la palabra por qué? Le voy a dar un consejo: elimine esa cuestión de su diccionario. Cámbiela, use la frase, ¿para qué? ¿Cuál es la frase clave? Todo lo que Dios ve, todo lo que ocurre en la vida de un hijo de Dios, tiene un propósito. No tiene que tener una razón, pero tiene un propósito. Tiene un propósito. Que se me dañó el carro? Tiene un propósito. ¿Qué me enfermé? Tiene... Mire, todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Y a veces, cuando estamos más flojos, más fríos y en la lona y espiritualmente acabados, viene algún problema grande. Y yo, a, a doblar la rodilla, mi hermano, ayúdame al Señor. Dice, papá Dios, con fuego que tú te consagras, pues fuego tendrás. ¿Sí o no? Cuando las situaciones se ponen difíciles, no pasamos horas orando y se nos va el sueño. Señor, tú sabes. Pero en situaciones de tranquilidad no lo hacemos. ¿Cierto o falso? Yo también soy un ser humano como ustedes, déjense de cuento, yo también, también me pone mi asunto para que me ponga a orar más. Vamos a ser sinceros. ¿Sucede o no sucede? Cuando las cosas van bien, cuando todo es positivo, cuando todo está de risita, ¿verdad que uno descuida la oración? El estudio de la Biblia, el asistir a la iglesia, la obra misionera. O sea, vamos a ser sinceros, ¿sí o no? Entonces dice el Señor, ¡No, este tipo le está yendo muy suave. Oye, Candela. Aquellos tres jóvenes que estaban delante de Nabucodonosor, que decidieron ser fieles a Dios, ¿recuerdan las palabras de ellos? Sepa pues, oh rey, que nuestro Dios es capaz de librarnos de tu mano. Porque le dice a Nabucodonosor, ¿y qué Dios será capaz de librarlo de mi mano? Y los tres muchachitos se pararon y lo miraron, y, pero ¿qué es lo que le pasa a este rey? ¿Qué es lo que se está creyendo? Sepa pues, oh rey, que nuestro Dios es capaz de librarnos de tu mano. Y dice uno de ellos, es más, y si no nos libras, es que no nos libre, como quiera, nosotros no vamos a adorar esa estatua. ¿Se atreve usted a hacer eso ya? Que lo tire, lo tiraron. Cayeron dentro del, del horno de fuego. Se murieron los tipos que lo tiraron. Y cuando cayeron, cuando cayeron, ¿quién estaba adentro esperándolo? Costa Rica. Imagínense cuando cayeron. ¡Pratatatán! Uf, se pararon y se le quitaron la leña de la mano. Oye, ¿y qué te pasa a ti? No, nada, y a ti tampoco, y a ti tampoco. Uf, aquí hace frío. Dice, dice el pastor Feli Tabar que fue. Me gustó un sermón que oí de él cuando era un adolescente, era un niño de veinte y pico de años. El viejo se emocionó tanto, Feli Tabar. Y dice él así emocionado: Fue el primer cuarto frío que hizo el Señor en la tierra. <laughs> Digo, bueno, no he sabido ningún otro cuarto frío, pero a mí, ¿Y quién estaba allí preguntándole, se lastimaron? ¿No? ¿Le duele algún hueso? ¿No? ¿Están triste? ¿No? ¿Quién estaba allí esperando? Si Él te llevó al horno, ve tranquilo, mi querido. Se dice que durante la Segunda Guerra Mundial ocurrieron tantas cosas maravillosas, que hubo una dama. Ahora no recuerdo su nombre, que vio cómo llevaban las gentes, sabe que los quemaban vivo. Y una niña que lloraba desesperada, que no quería que le entraran porque era quemarla y que no quería no quería. Y esa dama que no tenía ese problema porque no era judía, se levantó de donde ella estaba y vino donde la niña y la abrazó y le dijo: Tranquila, no hay nada que temer. No estamos solas, el Señor está con nosotros. Vamos, yo te voy a acompañar. Y entró con la niña para que no le diera temor a morir quemada. ¿Llegaste a ese punto, querido? Déjeme hacer una pregunta aquí. ¿Verdad que nos hace falta? Un poco de la fe de los mártires que amaron tanto a Dios que hasta sus vidas la sacrificaron por amor a Dios? ¿Sí o no? ¿Nos hace falta un poco de esa fe? Y entonces dice la palabra de Dios. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos e Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Dice, dice a la sierva de Dios que tres días de camino. Y ella dice que cuando se iba a despedir, fue y miró a Sara que estaba durmiendo y dice: La llamo y la, le pido que se despida de su muchacho. Y dice: No, no, la dejó durmiendo. Fue y llamó a Isaac, llamó a los que era, dijo: Vámonos. Y se fueron. Y comenzaron a caminar el primer día, caminaba y dice que él oraba fervientemente, "Señor, si esto no es verdad, envía un ángel que me diga." Y dice que Satanás le decía, "Tú estás loco, eso no puede ser. Dios no manda a sacrificar gente, eso no está bien." Pero ¿quién fue que habló con él? Y el segundo día la misma cosa y llegaron al tercer día. Cuando llegaron al monte, al monte Moria, le dice a los criados, "Quédense aquí que yo voy a subir con Isaac." cuando sube con Isaac Abraham estaba decidido a ser fiel a Dios no importaba el precio cuando suben arriba preparan el altar ponen las piedras preparan la leña está todo listo y entonces le dice Isaac padre mío y él le dice dime mi hijo he aquí el altar aquí está la leña el fuego y el cuchillo pero pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Una pregunta, ¿cuántas personas estaban mirando la escena? Dice aquí la cita que acabamos de leer, que la estaban mirando todos los seres celestiales y todos los habitantes de otro mundo. ¿Qué era lo que se estaba debatiendo en ese monte? ¿Quién estaba en su trono mirando con una sonrisa en, lo, en el rostro? El Señor. Qué cosa linda el Señor te conoce. El Señor sabe que aunque ha sido medio sinvergüenza, Él sabe que tú quieres ser fiel. El Señor sabe que aunque ha fallado y errado, el Señor sabe y conoce tu corazón. ¿Hay o no hay gente buena pero débiles? Sí o no. ¿Hay o no hay gente que caen en el pecado? Está bien, pero le duele que cayeron. ¿Sí o no? No hay cosa más triste que un adolescente con debilidades se destroza después que cae. Siento un dolor y una pena tan grande que se desea la muerte y no sabe qué hacer dejémonos de cuentos a veces vivimos fingiendo y aparentando demasiado seamos sinceros con el Señor y le abramos el corazón somos débiles criaturas o no somos débiles criaturas no caemos porque nos mantenemos en las manos de Dios si no fuera por la gracia de Dios que sería de nosotros y el pobre Abraham, ahora, después de haber pasado su mal rato de haber sido infiel, después de haber llorado y sufrido por haberle fallado al Señor, ahora él sabe que Dios cumple sus promesas. Usted dijo, mi Señor, que mi descendencia sería como la arena del mar. Usted va a cumplir su propósito. ¿Cómo? Yo no sé. Le fallé la primera vez, pero no lo voy a fallar la segunda vez. Y ahora le pregunta Isa, ¿y dónde está el cordero, papá? Y dice la sierva de Dios que él le dijo al hijo, mira mi hijo, el cordero eres tú. El Señor me pidió que te sacrificara. ¿Podía este muchacho salir corriendo? Y un anciano de 120 años le iba a alcanzar. Entonces, no solamente se estaba probando la fe de Abraham, se estaba probando la fe de Isaac también. No se prueba solo la fe tuya como padre, sino la de tus hijos. ¿Cómo estás educando a tus hijos? ¿Qué han visto en ti de Jehová de los ejércitos? ¿Qué conocimiento tienen de Dios visto en la vida tuya? Cuando la prueba los asalten, cuando la dificultad le llegue a tu hijo, ¿se mantendrá firme como tú o tu ejemplo no ha sido lo suficientemente fuerte como para él también entregar su vida a Dios? ¿Qué era más difícil, el padre que lo iba a matar o el muchacho que iba a ser muerto? ¿Cuál de las dos? Si sí, grande era el dolor del papá, ¿cuán grande debió ser la del hijo? Un muchacho jovencito. 18, 19, 20 años. Espérate una cosa, papá. Le hubiera dicho un muchacho de ahora. ¿Qué es lo que te pasa a ti? Si tú tienes tu problema con el Señor, resuélvelo tú. Yo me voy de aquí. Pero dice que Abraham le había enseñado a obedecer a Dios. Y me alegra una cita que leímos. Dice, porque yo sé. Que después de sí mandará a su casa que guarden mis mandamientos. ¿Lo dijo Jehová o no lo dijo? Yo conozco a Abraham. Me falló, pero yo lo conozco. No hizo lo que yo quería, pero yo lo conozco. Yo sé que no me va a fallar otra vez. Cosa linda. Si Papá Dios dijera eso de nosotros, ¿eh? yo lo conozco. Y ahora llegó la prueba para ver si la palabra de Dios eran fieles. ¿Y qué decidió Abraham? Ves mi hijo. Acuéstate aquí en el altar. Y dice que él le animó papá, amarra bien fuerte. Y le amarró las manos, lo extendió en el, en el altar y empezaron a despedirse. ¿Ha visto usted alguna vez una madre que ve a su hijo que se va a morir? Y que se va a morir el niño comido de cáncer. Y que ya le cortaron una pierna. Y que ya le cortaron un brazo y que ya le cortaron el otro brazo y ya le van a cortar la otra piernita y ya el cáncer se regó ¿han visto eso? Sí. Mm. ay Dios miren este ministerio es un asunto muy lindo pero hay cosas que uno vive que dejan a uno marcado para toda la vida seis años y el bebé diciendo a la mamá, a la mamá mami pero no llore pastor dígale que no llore Usted ya nos dijo que los que mueren no mueren para siempre. Que yo solo voy a dormir. Y voy a dormir y a dormir y a dormir y a dormir. Y que ya no me van a operar más. Y no voy a estar que ir al hospital. Y voy a dormir y a dormir y a dormir. Y cuando abra los ojos, voy a ver a los ángeles y a Jesús. Y voy a tener mis dos brazos y mi piernas Mami, pero no llore. Nadie se siente mal cuando duerme. A mí me gusta dormir. Cosa linda. Y la señora partida, de dolor, porque el muchachito, y se murió. Y después, cuando visitamos a la señora y al papá, al esposo y a los otros bebecitos, ella lloraba y le decía, oiga, pero usted no se acuerda lo que dijo el bebé. Y se sonreía y le decía, ay pastor, pero esto duele tanto. ¿Duele o no duele? Se levantará el bebé. Y Abraham le dice a Isaac, mira mi hijo, Dios me pidió que hiciera esto. Tú no sabes, tú no sientes, tú no te imaginas el dolor que tengo en mi corazón. Pero Isaac, mira querido, aunque yo, aunque yo te sacrifique, aunque yo encienda la leña y el fuego te queme y te convierta en ceniza, yo sé que Dios de la ceniza te levanta otra vez. Mira, Isaac, yo voy a ser fiel. Yo prefiero la muerte antes que fallarle otra vez a mi señor. Yo prefiero morir y no fallarle otra vez como le fallé. Ayúdame, papá, adelante. Agarra fuerte el cuchillo. Asegúrate cortar en el lugar apropiado, papá. No tenga miedo. Vamos adelante. Y dice que el muchacho animó al papá. Y cuando tomó el cuello así. Y el anciano levantó el cuchillo para bajar la mano y cortar de un tajo. Cuando bajó la mano para matarlo, ¿quién? Ay, caramba, ¿quién estaba allí? Dice: Estaba el ángel de Jehová. ¿Y quién era ese ángel de Jehová? A mí me gusta cuando Jesús viene a la tierra que dice: Porque Abraham vio mi día y se gozó. Yo tengo tres hijos. Bueno. Mi esposa a los tuvo, yo le ayudé. <laughs> se aman a los hijos. Yo le voy a ser sincero, cuando alguno se enferma, a mí me entra algo, es, yo quiero que, que el dolor sea mío. Cuando llegamos aquí parece que la bebé tiene un, un cuadro de gripe y a veces los cuadros de gripe se complican y dan problemas en los en los oídos. Y una de las primeras noches, la segunda noche que llegamos, esa negrita linda va y dice: Papi, me duele el oído. Me duele aquí el oído. Bueno, y pensamos que era lo del avión y demás. Y en la madrugada, papi, me duele el oído. Yo todas las noches voy a ver a mis hijos cómo están, si están durmiendo bien, si están durmiendo mal. O sea, yo me levanto dos y tres veces en la noche solo a ver a mis hijos. Si hace frío, si hace calor, si. No importa lo que sea, si se cayeron de la cama. ¿No ama usted sus hijos? Cuando voy, está la negrita y digo: Mi negra, ¿y qué? Papi, me duele el oído. Ven, me la llevo conmigo a la cama, la abrazo, oro con ella, la aprieto en el pecho y sigue diciendo que le duele su oído. Pero gracias a Dios que papá Dios es tan lindo. Gracias a Dios que Dios es tan lindo. Le duele cuando un hijo suyo se enferma. ¿Sí o no? Y cuando estaban chiquititos, ¿se han dado cuenta cuando están chiquititos que no saben ni hablar? Que nada más dicen. Mm, mm, y están así, con fiebre y rojito. Mm, ¿No se siente usted que se le parte el corazón? ¿Sí o no? ¿No se siente usted que se le sale, que, que está desangrando? Me gustan las palabras de Abraham. Jehová se proveerá de Cordero para el Holocausto. La expresión Jehová Gire, número uno, denota en primera instancia que Dios ha resuelto el problema del pecado en los seres humanos. Dios proveyó al Señor Jesús, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, para que pague tu problema de pecado. Número uno. Número dos, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Número tres, en la cruz Cristo venció a Satanás y despojó al diablo del hombre de pecado. Número cuatro, en Cristo Jesús somos más que vencedores, porque Él es el Cordero de Dios que quita, que carga, que lleva los pecados del mundo. A los que están en Cristo no hay ninguna condenación. A los que están en Cristo han alcanzado la paz con Dios. A los que están en Cristo han alcanzado la salvación y la vida eterna. ¿Qué significa que Dios proveerá? ¿Qué es lo que Dios provee? ¿Quién es la clave de la provisión de Dios? Romanos capítulo 8, versículo treinta y dos. Y aquí hay algo precioso. Romanos 8, 32. Y por favor, querido, de aquí en adelante, trata de beber esta, esta agua de vida para que consuele y mitigue tu sed. Romanos 8, 32. ¿Qué es lo que Dios proveerá? Dice el versículo 32. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Qué sigue diciendo? ¿Cómo no nos dará también con él? ¿Cuánto dice? ¿Cuánto dice? Antes de ayer, creo que hace dos o tres días, me llenó de risa cuando estaba en la puerta saludando. Salió una hermana con un bebecito, eh, yo le digo mi color. O sea, un bebecito así blanco y rubio como yo. Y me dice ella, Pastor, mire este bebé. No sé si está aquí la hermana esta mañana, una hermana bajita con un bebecito. Ah, no es de aquí. Pues sale ella muy sonriente y me dice, Pastor, mire. Digo, wow, qué niño tan lindo tiene, hermana. Esos niños son preciosos. Esos niños así son preciosos. Y se echa a reír y me dice, ¿y si usted supera la historia de este bebé? Digo, bueno, me la tiene que hacer. Dice, ¿cómo no? Al otro día nos reunimos y me dice, mire, mire aquí el bebé. Y abrazo al bebé y lo miro. Y es verdad, un bebé precioso, un bebé morenito, pero ¿entiendes? Y le digo, ¿y cuál es la historia del bebé? Dice, mire, dos o tres veces yo estuve embarazada. Y desde que llegaba a los cinco meses, se perdían los bebés. Y me dijeron los médicos que, N -n -n", que no lo iba a tener. Un sábado usted predicó aquí y dijo: Bueno, los que tengan un propósito fuerte y específico en la vida, una dificultad grande que no se ha podido resolver, y creen en Dios y confían en Dios, vengan, pasen aquí al frente, vamos a orar para que el Señor tome eso en sus manos. Dice: Yo pasé al frente. Y le dije: Dios mío, tú sabes que yo quiero un bebé. Y los médicos me dicen que no y todos me dicen que no. Pero tú eres todopoderoso. Yo voy a confiar en ti. Pongo mi problema en tus manos. Bueno, se fue la hermana. Pasaron unas cuantas semanas y como varias semanas más adelante, ¡pum! Apareció la amiga que estaba embarazada. Dice, ella, ay Dios mío, aquí hay otro bebé. Pero yo, ya, ya, yo, yo pasé y oramos. Ya, eso está en tus manos. Dice, pastor, hubo mil dificultades. Pero mire el bebé aquí. Provee Dios lo que tú necesitas. Una pregunta, si Dios te dio a Jesús, ¿qué cosa tú puedes necesitar que Dios no te dé? ¿Se entiende? Si lo más grande era Jesús y lo dio, ¿qué otra cosa tú necesitas que Él no te dé? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, sé que estás haciendo tu lista de lo que necesitas. Sigue escribiendo. Sigue escribiendo. Para Dios nada es imposible. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mira qué cosa linda dice Romanos 5, 8. Dios es tan lindo. Romanos 5, 8. ¿Qué dice el versículo 8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Qué dice? En que siendo aún pecadores, ¿qué pasó? Dios nos dio a Jesús. Jesús es Dios con nosotros. Emmanuel vino para darse a conocer. Vino como el cordero que carga los pecados del mundo. San Juan capítulo 1, versículo 18. Mira lo que dice la Biblia. Recuerda que estamos hablando que Jehová proveerá. San Juan capítulo 1, versículo 18. Cristo vino a dar a conocer a Dios. Cristo es Dios con nosotros. Cristo vino a habitar. A morar con nosotros, versículo 18, San Juan, capítulo 1, dice el versículo 18: Este, pues, San Juan, capítulo 1, estén hechos, San Juan, capítulo 1, versículo 18: A Dios, que dice? Nadie le dio jamás. ¿Y qué dice ahora? El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, ¿qué dice? Él le ha dado a conocer. Cuando Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta, ¿qué le contestó Jesús? Tanto tiempo hace, Felipe, que estoy con ustedes y me dice que te muestre al Padre. El que me ha visto a mí, ¿qué cosa? Te pregunto, te pregunto, te pregunto. ¿Ha derramado Dios todo el cielo en Cristo Jesús para demostrarte y mostrarte que te ama? ¿Sí o no? Sí o no. ¿Qué más pruebas quieres para entender el amor de Dios? Y, y recuerda, cuando ores a Dios, dile, Señor, si fuiste capaz de darme a Jesús, sé que todo lo que yo necesite, tú me lo darás. ¿Podemos confiar en esa palabra? Cuando era adolescente, yo quería una novia. ¿Y era en serio que quería una novia? El lo curioso es que cada vez que oraba por esa novia, se me decía, mm -mm un día parece que ya lo molesté tanto que me hizo una pregunta y no me atreví a responderla me dijo ¿para qué usted quiere una novia? yo quiero una novia para abrazarla darle besitos y digo, no yo me atrevo a decirle eso al señor me estuve tranquilo me dijo cuando el tiempo de la novia llegue yo le aviso ¿saben cuándo llegó el tiempo de la novia? a los 23 años pero él sabía lo que estaba haciendo me trajo una excelente novia me casé, pero sigo teniendo amores con ella. ¿No le parece bien? ¿No le parece romántico eso? Es que Dios siempre da lo mejor. Dios siempre da lo mejor. Dios provee en Cristo no solo la salvación, sino también un conocimiento más profundo de su persona. Cuando conocemos a Jesús, cuando nos relacionamos con Jesús, cuando investigamos más de la vida de Jesús, cuando profundizamos en su persona, entonces Dios se descubre y se declara más amplia y profundamente. San Juan capítulo 14, versículo 1 en adelante. Miren lo que dice San Juan 14, 1 en adelante. Qué cosa linda, eso no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Dice el versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy. Y sabéis el camino. ¿No vamos para el cielo nosotros? ¿Sí o no? Mire, la tierra tiene cosas buenas. Disfrútela. Pero no sea bobo, lo bueno está allá arriba. ¿Verdad que a veces en aras de la tierra descuidamos el viaje arriba? El tiempo no nos da para contarle tantas cosas, pero versículo número 5. Le dijo Tomás el incrédulo, Señor, ¿no sabemos a dónde vas? ¿Cómo pues podemos saber el camino? O sea, nosotros nunca hemos ido para allá. Y el camino, quién sabe por dónde, si es para el este, para el oeste, para el norte, para el sur, ¿cómo es el negocio? Jesús le dijo, querido Tomás, yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis, y ¿qué más? Y le habéis visto. Qué cosa linda. ¿Quién estaba con ellos? ...Dios... ...¿quién te acompaña cada día?... ...Dios... ...¿quién vela tu sueño?... ...Dios... ...recuerdo una vez que estaba bien enfermo... ...bien enfermo, pensé que me iba a morir... ...y a veces me despertaba con unas manos... ...que me pasaban por la cabeza... ...y me secaba en el sudor... ...y cuando me despertaba... ...ahí no había nadie... ...¿quién estaba velando mi sueño?... ...Dios... ...y cuando el dolor me agarraba fuerte... Sentía esa presencia linda que me cubría y me abrazaba. ¿Quién estaba allí? Dios. Y en las madrugadas me despertaba oyendo cánticos e himnos de la iglesia. ¿Quién hace eso? Dios. En mi iglesia todas las mañanas, los sábados a las ocho y media de la mañana, tenemos el repaso de la lección de la escuela sabática. Y nunca llevo un himno así. Este es el que voy a cantar. Y señor, perdóname, ya lo voy a decir. Nunca. Y me gusta jugar ese juego con el Señor porque siempre llego, vamos a cantar un himno y tomo el linar y me aparece y digo, ¿cuál? Y ¡pum!, me llega un himno a la cabeza. A veces no sé ni el número. Digo, ¿se sabe un himno que dice así, 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 así? Ajá. ¿Y cuál es? Vamos a buscarlo, pastor. Y ahí lo buscamos y lo cantamos. ¿Está Dios pendiente de sus hijos? ¿Sí o no? ¿Quiere caminar contigo? ¿Quiere acompañarte? Qué lindo fue el día cuando me dijo, esta es la muchacha. Y no se equivocó. Para conocer a una persona hay que hacer tres cosas. Primero, debes hablarle a la persona. Segundo, debes escuchar a la persona. Y tercero, debes compartir tu vida con la persona. ¿Cierto o falso? Para conocer a Dios, para conocer a Jesús, hay que hablarle a él, hay que escucharlo a él y hay que compartir con él. Cuando te enamoraste, ¿no fue así que comenzó el negocio? Sí o no? Y me senté y le dije a Doña Esther, eh, perdón, Esther. Necesito hablar contigo. Dígame. El Señor me dijo anoche que tú vas a ser la novia mía, <laughs> mi esposa y la madre de mis hijos. Ahí va bien, verdad? Vamos bien. Hasta ahí vamos bien, pero entonces dañé la cosa. Aquí ahora. Yo no había tenido novia nunca. Tenía miedo de casarme y mamá me dio más terror de matrimonio. Y yo le decía a Dios, escoge tú la esposa porque yo cuando me case me voy a casar con una sola mujer y para siempre. No quiero bregar con más mujeres en mi vida. Yo quiero una sola mujer y una sola y se acabó. Y entonces lamentablemente le dije, voy a probar a esta muchachita a ver si es verdad. Le dije, mira, a mí tú ni me interesa, ni me gusta, ni estoy enamorado de ti. <laughs> Qué manera de enamorarse. ¿eh? Y le dije a Dios, si ella me ofende, si me pelea o si me dice algo descompuesto, te equivocaste, no es la mujer que tú cogiste para mi vida. No hagan eso, que va a tener problemas. Y entonces ella se sonríe y me dice, ah, sí. Digo, sí, dice, bueno, como ya Dios habló con usted, dígale que hable conmigo porque a mí no me ha dicho ni media palabra. <laughs> me dice, ah, y déjeme decirle una cosa, a mí usted ni me gusta, ni me interesa, ni estoy enamorado de usted. Y me gustó esa respuesta tan sabia. Le dijo, que okay, vamos a hacer un trato. Dígame, vamos a tratarnos un año. 12 meses." Y hoy ahora que le, pero no me ponga la mano. No me toques. Es que yo crecí con un concepto tan extraño. Yo soy yo vengo de un campo, señores, de un monte, un país atrasado. Yo decía, si yo toco a una mujer, voy a tener que casarme con esa. Yo no estoy diciendo que haga usted eso, eso no, ese fue el problema mío. Le dije, al Señor, cuídame, porque si yo y el Señor nos cuidó. Y gracias a Dios, nos casamos. Jehová proverá. ¿Estás sola? ¿Necesitas un esposo bueno? Conságrate. Dios te tiene un buen esposo. ¿Estás solo? ¿Necesita una buena esposa? Conságrate. Dios te tiene una buena esposa. ¿Quieres un bebé? Conságrate. Dios tiene bebés para ti. No importa cuál sea tu necesidad, Dios la quiere suplir. ¿Se atreven ustedes conmigo hoy a tomar la firme decisión de caminar de la mano con el Señor? ¿Se atreven ustedes a darle a Dios el primer lugar en sus vidas? Aunque tengan que perder algunos amigos. ¿Se atreven a hacer eso? ¿Se atreven ustedes a ir solo a los lugares que Dios pueda aprobar? Y hacer cosas solo las que Dios pueda bendecir. ¿Se atreven a hacer esa decisión? ¿Se pueden poner en pie con nosotros para hacer esa decisión? Yo le voy a pedir a Erika que pase aquí al frente conmigo. Esta muchachita cantó un himno anoche que ha tocado mi corazón. Hace algunos años estaba hablando con mi Señor. Y. Tenía unos planes en mi cabeza, planes de muchachos. Saben que uno quisiera como llenar el mundo con el mensaje que Dios le da, ¿verdad que lo sabe? Y le decía a Dios, oye, ¿por qué tú no haces algo para que estos sermones lleguen al mundo entero y la gente oiga este asunto y se acabe este negocio y no vayamos al cielo? Y entonces esa noche me dijo, mira Andrés, el lugar más alto donde un ser humano puede estar es a mis pies. Y allí es donde tú estás. Y anoche, cuando escuché a esta niña cantar este himno, llenó de mucho gozo mi corazón. Yo quisiera esta mañana, cuando ella cante, hacer un llamado, pero escuche bien cuál es el llamado. Y es duro lo que voy a pedir. Entre nosotros es posible que haya algunos que no han estado muy cerca de Dios, que no hayan estado a los pies del Señor. Cuando Erika cante, si tú quisieras, después de estar lejos del Señor, después de saber que no ha estado tan cerca de Dios como tú sabes que deberías estar. Si es tu decisión desde hoy estar a los pies de Jesús cuando ella cante, entonces por favor, tú va a pasar al frente y a ver cómo hacemos aquí para orar juntos. Mientras Erika canta, si tú sabes que has estado lejos de Dios, si tú sabes que las cosas no han sido como debió ser y hoy te atreves en público, Delante del Tribunal Celestial, delante de los seres de otros mundos, delante de los ángeles, delante de Dios, delante de los hombres. Pasar al frente para decir, desde hoy yo quiero estar a los pies de Jesús. Entonces tú pasarás al frente para orar con nosotros. Adelante. Bellezas, que alegran la vida y nos hacen soñar lugares hermosos en la naturaleza, donde a cualquier ser humano le gustaría estar. Baby.

Con casas que tengan lindas, tal vez en la costa con vistas y el mar, pero las maravillas no tienen sentido si Cristo no está en tu.